A la llegada de un nuevo año, todos nosotros nos proponemos nuevas metas, nuevos retos y muchos planes. Así que hoy quiero compartirles todos los propósitos que yo quiero hacer este 2024. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia y para los que son nuevos en este video, yo soy peruana y vivo en Inglaterra. Como ya vieron en la introducción del video, quiero compartir con ustedes las cosas más puntuales que yo sé que necesito, aparte de cambiar, también encontrar cierta motivación y propósito para lograr esas metas del 2024. El primer reto que yo tengo es bajar de peso. Y digo esto porque luego de ser mamá y también abrir mi canal de cocina, han habido muchos factores por el cual yo he estado subiendo cada año. Obviamente he tenido esta propuesta en el 2023, 2022, 2021 y así bajando. Pero este año sí o sí tengo una motivación muy grande, que es obviamente regresar al voleibol a jugar, ya que yo era deportista por muchos años en mi país, Perú, y lo dejé de lado. Obviamente cuando uno es deportista, uno lleva una nutrición más saludable, muy variada, sobre todo de vegetales, hartas proteínas, frutas. Pero con este cambio de tener un nuevo canal y estar cocinando todos los días, me he descuidado. No solamente por eso, y no quiero ponerlo como excusa o tampoco echarle la culpa, pero ser mamá es agotador. Y a veces cuando yo quería reducir mis tiempos y no demorarme tanto en la cocina para hacer un plato, no sé, de frijoles, arroz, pues lo más simple que es comprarte una pizza, es hacer un delivery. Y eso creo que fue mi error. De la mano de este primer propósito viene el segundo, que es el deporte, hacer ejercicios. Algo que yo desde niña, más o menos un deporte que empecé y lo seguí por casi 15 años, 14 años, fue el voleibol, también un poquito de gimnasio, la natación. Pero el voleibol siempre estuvo presente en mi vida. Cuando yo llegué aquí, lamentablemente no habían clubs de voleibol o no conocía en realidad, no entraba tanto a redes sociales como para buscar clubs de voleibol, etcétera. Y si habían algunos, eran como una hora o una hora y media de aquí. Y a mí no me alcanzaba el tiempo, sobre todo con un recién nacido. Entonces, mi propósito para este 2024 es como mínimo hacer unos 20 minutos de ejercicio todos los días antes de trabajar. Pero no solamente el deporte me va a ayudar a bajar de peso, sino también tener opciones más saludables al momento de cocinar. Claro que siempre lo he hecho, pero también ahí están las porciones. A ver, en vez de comerme una papita grande o uno y medio, pues quizá me excedía bastante, igual el pan, todo lo que son carbohidratos. Entonces quiero reducir un poquito de los carbohidratos para quizá llegar a la meta un poco más rápido. Un propósito que tengo, y lamentablemente a veces cuando voy al pasado y digo, Cecilia, me decepcionas. Me decepcionas porque yo era una persona que amaba y gastaba su dinero en libros. Chicos, yo me podría leer al mes unos mínimo 8 libros, 10 libros. Muchísimos, con decirles que mi mamá me decía tienes que ir al psicólogo porque estás leyendo demasiado. A eso me refiero que ella se preocupaba porque no quería salir de mi cuarto, no quería ir a la calle, no quería quizá reunirme con mi familia, porque a veces prefería leer y me encerraba, o sea, literal. Agarraba la llave de mi cuarto y decía no me molesten, me voy a leer mis 5 libros. Y estaba ahí horas y horas. Y igualmente lo conecto con esto del deporte, la disciplina y obviamente la motivación ya no están en lecturas. Entonces ahora para este 2024 quizá no sean 8 como antes porque no tengo tanto tiempo. Tengo 2 niños pequeños, tengo negocios que mantener y tengo que estar también subiendo videos para mis redes sociales que ya les he mencionado. Es mi trabajo y me estoy proponiendo quizá un libro o dos al mes.
A veces nosotros también, ¿no? Nos gusta gastar el dinero en cosas que decimos, oh, ya lo necesito, que quiero comprarlo, que lo voy a pagar, y al final terminan estando en un estante o en una caja y nunca lo usamos. Bueno, de un 100% yo diría que soy una persona, un 30% que sí, a veces compraba cosas y no lo usaba. Sobre todo creo que para mis niños, ¿no? Juguetes que yo decía, ah, esto sí, y me llenaba la casa de ala, de muchos juguetes. Y era a veces muy estresante porque, claro, los niños lo tiran o no tenía ganas de recogerlo, y igual ellos. Entonces me he vuelto más consciente de que quiero para este 2024 pensar bien antes de adquirir algo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que menos cosas a veces te traen más paz y tienes más tiempo. Sobre todo yo que tengo que estar cocinando, grabando, limpiando. Entonces, comprar lo esencial. O como muchos sugieren, ¿no? Antes de comprar algo, cuestiónate, pregúntate si lo necesitas o no. Y menciono esto porque tiene que ver mucho con lo que les voy a contar ahora, que es mi siguiente propósito para este año. Como ya dije, yo tengo un negocio y para trabajar en redes sociales o vender comida, etcétera, uno necesita materiales, ya sean cámaras, luces, menaje, nuevas ollas, etcétera. Entonces, justo hace unos días, o sea, unas semanas en realidad, acabo de hacer una inversión grandísima, renovando todo lo que es utensilios de cocina, platos, vasos, copas, manteles, nueva cámara y otras cositas más que hacen que mi canal posiblemente en un futuro crezca. Creo que al principio del video les comenté que vivo en Inglaterra, obviamente en este país hablan el inglés. Y mi deber como mamá, como peruana, es enseñarle mi idioma a mis hijos, que es el español. He venido haciéndolo, pero desde que crecí en mis redes sociales y empecé a vender comida, a hacer eventos de comida peruana aquí en Reino Unido, pues ya no he tenido mucho tiempo de invertir en la enseñanza del idioma. Ojo, que siempre les hablo en español a mis dos hijos. El mayor ya va a cumplir 6 años, la pequeña aún tiene 3, y mi hijo mayor habla muy bien el español. Pero este año, a pesar que yo no leo los libros que quizá desee por el tiempo, pero sí leo los libros de niños. Pero no solamente libros así como que La Caperucita Roja y El Lobo, no. Sino enciclopedias donde los niños aprenden sobre el espacio, los dinosaurios, un poco de historia y otras cositas más que a él le interesan. Y de paso, obviamente, yo recuerdo cosas del colegio y así podemos seguir aprendiendo los dos. Cuando yo estaba en Perú, lo que me encantaba hacer era bailar. Y aunque no lo crean, estando aquí en Reino Unido, pues bailar, creo que en estos casi 7 años, bailar ha sido unas 10 veces contadas. A eso me refiero ir a una fiesta y bailar con gente o quizá en una reunión. La gente aquí no baila mucho y es algo que he perdido porque culturalmente es más de jóvenes y la discoteca. Yo no hago eso porque tengo niños y no me puedo ir así nomás a la discoteca. Y en mi familia también, pues como que no bailan mucho, la verdad que no. Solamente pone música de background, ya sea Navidad, cumpleaños, etcétera, y nadie baila. Ah, you're good. Yo recuerdo que en Perú, en mi país, mi familia en Navidad bailaba, en cumpleaños, en lo que sea bailaba. Había bailes, escuchaba música en las calles. Entonces, esa vibra de bailar lo he perdido. Yo antes prendía la computadora o el celular o la TV, ponía Shebaía, ponía reggaetón, lo que sea, salsa, y me ponía a bailar horas, chicos. Podría estar 3-4 horas bailando. Ahora no, porque no hay ese estímulo, ¿no? De escuchar música del vecino, de que tu mamá se empiece a bailar así. Y eso es algo que quiero recuperar. Sobre todo porque considero que sé bailar, tengo mi swing y también porque me gustaría enseñarle a mis hijos esos pasitos peruanos. Hay un defecto que lo vengo arrastrando desde hace ya unos años, quizá unos 2 años, sobre todo teniendo tantas cosas que hacer que por aquí tengo que hacer alfajores para vender empanadas, luego un video para este canal, para el otro canal, hablar a mis clientes de mis cursos, en fin, la organización. Me he vuelto una persona desorganizada, más quizá de lo que era antes. Así que este año me he prometido, me he rejurado
que tengo que ser más organizada. Esto de aquí va para ustedes, para la gente que me sigue desde hace ya 5 años atrás. Y quiero contarles algo que parece obvio, pero no lo es. Hacer videos en redes sociales, ya por estos años, he aprendido, obviamente, a no contar todo lo que pasa, quizá no todas mis emociones, pero para este 2024 también me gustaría abrirme un poco más a ustedes, darles un poco más de mi punto de vista. Tengo muchas ideas de videos que realmente me representan. Yo me considero una persona muy divertida, muy chistosa, solo que a veces uno tiene que ponerse límites porque no sabes a quién va el contenido. En resumen, lo que yo quiero para este canal es quitar un poquito de ese muro que yo tengo y mostrarme más como soy. No solamente compartir cosas divertidas y chistosas, porque tengo muchos planes para hacer eso en este canal, sino también aportarles algo positivo y que vean más allá de esa pantalla. Pero nada, vamos a empezar poco a poco y ya van a conocer a la verdadera Cecilia. Y por último, mi última resolución para este 2024, que quizá va de la mano con lo que les acabo de contar, un poquito, no mucho, un poquito, y es depurar, o mejor dicho, evitar en mi círculo, ya sea con amigos o incluso familiares, que no me aportan nada positivo en mi vida. Por ejemplo, si hablamos de lo que es en redes sociales, antes cuando yo empecé en mi canal de YouTube, que fue creo que en el 2018, julio, junio, por ahí, cuando ya vi que mis videos estaban creciendo, pues siempre llega un poquito de envidia, un poquito de mensajes tóxicos. Entonces lo que yo hacía era responder, no con falta de respeto, pero simplemente respondía un poco a lo que la gente decía, ¿no? Por ejemplo, te estás equivocado o anda a botar tu veneno en otras redes, si no te gusta no mires. Pero ya hace unos años he dejado de responder, la verdad, toda esa negatividad. Me he alejado de todo lo que es tóxico, lo que no me aporta nada. Y aparte, no valerme por lo que dicen. Yo acepto mucho las críticas positivas y las críticas que van a mejorar mi 2024. Pero lo negativo, no. No tengo tiempo. Entonces, no solamente esto es por redes, sino también, como les dije, amistades que ya no me dedican su tiempo o gente que simplemente me utiliza por motivos A o B. Y obviamente es fácil notar eso, porque yo quiero rodearme de gente positiva, gente que siempre me está apoyando con palabras o con actos también. Aunque esto también es así, ¿no? Si alguien te dice te respeto, te quiero, confío en ti, pues actos y no palabras, ya que no estoy para perder mi tiempo con gente que no quiere realmente lo mejor para mí. Quiero rodearme de gente que me acepte como soy, que no intente cambiarme, y si ve algo negativo en mí, que me lo diga, ¿no? Frente a frente, que sea honesta o honesto con sus sentimientos y me diga, ¿no? Cecilia, esto no me agrada, o Cecilia, amo esto de ti, muchas gracias por ser mi amiga, etc. Lo que quiero llegar es que quiero juntarme con gente madura, que me ayude a crecer, que me ayude a ver otra perspectiva de la vida. Prefiero estar sola que mal acompañada. Podría hablar de esto, horas y horas, me encanta hablar, creo que se han dado cuenta en varios de mis videos. Y bueno, va a regresar la Cecilia Habladora, a los que les gustan los podcasts largos, ya sea de cualquier tema interesante para que esta comunidad pues siga creciendo. Y cuéntame tú, ¿cuáles son tus propósitos para este 2024? Ya saben, pueden seguirme en mi otro canal de cocina si quieren aprender a cocinar delicioso. Muchas gracias y espero que tengan un buen año 2024. Tú eres mi amor, tú eres mi amor. La Anaconda. Happy birthday to... Alex no quiere dejar ganar a su papá. Mira, mi cero ya va a 40. Ay, Dios. A Sofía le encanta. Thank you. This looks delicious. Ah, sí, está. No cambie la receta, está genial. Tú eres celosa, dramática, celosa de Sipbook. ¿Cómo
Mi mamá le ha traído también chullos a los niños. ¡Qué bonita, Sofía! ¡Oh, wow! ¡Wow! La princesa. Mira, dale. Vamos a buscar el restaurante que me muero de hambre. Quiero arroz chaufa. Oye, ¿qué fue el que decía que no quiere nada? Miren. Vas a ir, ¿no? Y me traes una alita más que te has comido. Me debes un... Regalitos. Baby. Happy birthday to you. ¿Me sopla? Wow. Mi amiga está poniendo el queso. Mamá. Alexa. Señora. Este video se llamará Rescate de Cecilia. Mom. ¿Qué están haciendo? Con pollo lo hacía en 20 minutos. Está por debajo, más camotito. Entonces, chicos, miren, hemos encontrado estas ovejitas hermosas. Oye, te van a meter al medio en las... Tiene su tarjeta. ¿Screen? 18. Yeah. Bueno, ahora tengo que picar todo esto y yo le doy. Wow, I love you. I love you too, baby. Cremas. Miren, hartas galletas y chocolate. Thank you for everything. Take care. Ah, te quiero mucho. I love you. Calamarcitos. Manos y salvos, chicos, hasta el objetivo. Ahora sí, aquí no hay carros ni nada, pero mira los niños. Chao.